Sean ustedes bienvenidos a este especial de terror va de Retro Santana, que voy a estar subiendo un video por día hasta que sea Halloween. Serán ocho videos en total contando el del 31 de octubre y el día de hoy hablaremos de la famosa casa de Aranberry. Probablemente en los últimos días has visto información sobre la famosa casa de Aram Berry en Nuevo León. Un restaurante que recién abrió sus puertas, le llovieron muchas críticas y anunció el 17 de octubre que cerrarían de manera indefinida. Sin embargo, en ese lugar ocurrió una de las tragedias más impactantes de Monterrey. Como ya mencioné en redes sociales, varias personas hicieron. Filas de horas para ir a cenar a este restaurante en la casa de Aram Berry, un lugar muy popular para los amantes de lo paranormal en la ciudad Monterrey, Nuevo León. Las personas hacían filas, entraban al restaurante que, pues, era una casa en evidente deterioro por el paso de los años, ya que hace 91 años ocurrió uno de los crímenes más fuertes en ese lugar. Si bien las experiencias de las personas que iban a este restaurante, pues eran variadas, casi todas iban a lo negativo. Pues en el lugar los recibían con máscaras, los trataban mal, como si fuera una casa del terror, los llegaban a asustar. De hecho, hay un video en el que a un chico lo encierran en un cuarto y otro simula que lo está pues agrediendo, lo está maltratando, y lo metieron a un cuarto para asustarlo. Salió con su playera toda retirada y para el colmo todo lleno de tierra, donde lo revolcaron en el piso. Al principio creíamos que era parte del staff, pero después él mismo nos confirmó que no, que él solo era un visitante más. Y también tenían a una mascota, a un loro que replicaba unas palabras, que ahorita les contaré el contexto de lo que decía este loro. Pero, ¿qué sucedió en esta casa? ¿Por qué es tan popular que la gente haya querido ir a cenar a este nuevo restaurante, sobre todo los amantes del terror? Pues bien... Vamos a remontarnos al 5 de abril de 1933, cuando dos mujeres, una madre y una hija, de nombre Antonia Lozano, de 54 años, y Florinda Montemayor, su hija, de 19 años, fueron brutalmente asesinadas por, pues, aparentemente un robo. Los Montemayor eran la familia más acaudalada y rica de, la que, de aquel momento en Monterrey. Y todo esto pues, fue descubierto por Delfino Montemayor, el esposo, quien, tras regresar de fuera, él estaba trabajando, e encuentra la terrible escena. Su esposa y su hija habían sido maltratadas, habían sido. asesinadas. Esto. Pues fue algo completamente impactante, ya que el lugar estaba completamente rojo por este líquido que sueltan los cuerpos. Él, pues más que un crimen de odio, se dio cuenta que lo que había sucedido, pues les habían robado, ya que faltaban varios objetos de valor. La hipótesis que se tiene es que Antonia le abre la puerta a un grupo de tres hombres violentos que entraron para robar la casa, para robar a la familia, robar unas monedas valiosas que guardaban y además pues aprovechando que estas mujeres se encontraban solas pues hicieron lo que acabo de describir, ya ustedes se imaginarán si no puedo decir algunas palabras, pero pues terminó con la vida de estas dos mujeres. No sabemos quién fue el culpable de estos actos tan atroces. La familia Montemayor tenían un loro de mascota y el esposo, atrás unos días que pues él siguió viviendo en esa casa, estando en su duelo, estando en su dolor, empezó a escuchar que el loro repetía una frase muy peculiar. No me mates, Gabriel, no me mates. Al instante él enlaza todo y recuerda que Antonia tenía un sobrino llamado Gabriel, por lo que él va a las autoridades tras pues escuchar lo que este loro estaba repitiendo y buscan a los familiares de Antonia su sobrino Gabriel y otros dos cómplices, quienes tenían una carnicería. En esta carnicería encuentran algunas de las ropas y objetos que se robaron, así como la evidencia de la sangre en algunos objetos. Un loro en la casa de Aramberry. Gabriel junto con dos cómplices fueron declarados culpables y se les aplicó la ley de fuga en donde los tres murieron. Mucho se dice que Delfino Montemayor siguió viviendo en esa casa hasta que falleció en diciembre de 1957 y la casa quedó en total abandono. Al día de hoy... Las leyendas de los ruidos, los gritos y las cosas extrañas que suceden en ese lugar se siguen contando, por lo que las ventanas y las puertas fueron cerradas ya que a la gente le daba miedo entrar a ese lugar. El hecho de que se haya abierto para un restaurante pues genera demasiado morbo en las personas que van, ya que incluso personajes como los de Extra Normal o algunos otros creadores de contenido regios pues han ido al lugar a investigar teniendo como algunas evidencias de lo que sucede ahí. Las energías del lugar están presentes, son fuertes. De hecho, varios usuarios en Internet decían que era... Pésima idea que abrieran un restaurante, que la gente iba con morbo, que no iban a descansar a las víctimas y que aparte se burlaban y simulaban las escenas ocurridas en el lugar. Incluso tenían a un loro como mascota que replicaba la frase, no me mates, Gabriel. La verdad, no me toma por sorpresa que hayan cerrado las puertas. De hecho, yo estaba viendo la evidencia de un chico al que a él sin su consentimiento lo embarran de saliva, le llenan... El cabello de Katsup, o sea, como que hacían ese tipo de acciones que más que dar terror, lo que daba era asco. Hay videos de que en octubre lo hacían como un espectáculo de casa del terror, pero la gente también salía manchada, salía con la camisa rota. Que, que más que pues una experiencia que a lo mejor se debe de preservar o, o guardar como un lugar de respeto, pues estaba yendo por un lado completamente nefasto. De un terror barato que más que dar terror maltrata. Y la verdad es que a mí no me gustan esas cosas. Yo, yo soy fan de, de los lugares en donde han ocurrido leyendas, donde han ocurrido tragedias que se respeten y que se le tome como tal, ¿no? Aquí en Guadalajara, pues yo ya les he hablado del Panteón de Belén, es uno de mis lugares favoritos y, y siempre voy a recomendar el Panteón de Belén. Si vienen a Guadalajara, vayan a visitarlo. Es un museo en el cual cada tumba prácticamente tiene una leyenda. Entonces. La casa de Aramberry fue lamentablemente hecha un restaurante, cierra sus puertas, probablemente vuelva a abrir, no lo sabemos, pero ahora tú ya sabes los trágicos eventos que ocurrieron en ese lugar. Si eres de Nuevo León, o de Monterrey, me gustaría saber en los comentarios qué es lo que opinas de todo este caso. Si has tenido alguna experiencia, si has visitado ese lugar, si algo te ha pasado, por favor platícamelo. Yo con gusto te voy a estar leyendo. Y si quieres que te hable de alguna otra leyenda ocurrida aquí en México o en otra parte del mundo, puedes no pedírmelo y pronto lo voy a estar trayendo en video. Si este video te gustó, te pido por favor que le des like. Eso me ayuda muchísimo a que YouTube recomiende mi video a más personas. También suscríbete, compártelo. Te recuerdo que yo soy Jorge Santana y nos vemos la próxima.